Hola, ¿qué tal? Soy Carolina Cárdenas y esto es Noticias Sonora. Iniciamos con la información. Anuncia gobernador del estado, Guillermo Padres, inversión por 130 millones de pesos para Pueblo Yaqui, así como la construcción del Yaqui Danzante en la comunidad de Loma Guamúchil, que se convertirá en la estatua más grande de México y tal vez de Latinoamérica. Y que lo sepan todos nuestros amigos aquí, que va a ser el monumento, la estatua más grande de México y la más grande tal vez de América Latina, porque ahorita estamos midiéndola, va a ser más grande que el Corcovado de Brasil. Va a ser inmensa la obra emblemática que se va a hacer aquí en Cajeme. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se investiga los posibles efectos negativos para la salud humana provocada por los teléfonos celulares, esto por la exposición de los campos electromagnéticos que poseen los móviles. Causa furor en internet un video que muestra la feroz tormenta que arrasó la pequeña ciudad de Joplin en Estados Unidos, que provocó decenas de muertes en un pueblo de 50.000 habitantes. Con una proyección de 75.000 nuevos empleos para los próximos 5 años, la reducción de costos de hasta el 50% y la atracción para la inversión de nuevas empresas en Cajeme, el mandatario estatal encabezó el martes el arranque de la introducción de este energético en un evento celebrado en las instalaciones del primer cliente Sabritas de Grupo PepsiCo en Obregón. El hecho ocurrió en Opotiki, en la isla del norte de Nueva Zelanda, cuando un conductor de carga pesada logró sobrevivir a un suceso poco común, inflarse como globo con aire comprimido que por accidente se introdujo en la parte trasera de su cuerpo. Uno de los programas de mayor audiencia en historia estadounidense, The Oprah Winfrey Show, llega a su fin después de ser el programa con mayor rating en 25 años, con invitados especiales como Tom Cruise, Will Smith, Tom Hanks y Madonna. Ante los resultados positivos que ha presentado el programa de Tu Gobernador en Tu Colonia, se exportará este modelo a otras entidades del país. Asesores de gobiernos de Sinaloa y Baja California estuvieron presentes en Pueblo Yaqui, donde se realizó la 13ª edición de Gobernador en Tu Colonia, para conocer la estructura, funcionalidad y operatividad de este programa. Revela estudio de la Universidad de Canadá que para las mujeres los hombres felices son los menos atractivos y consideran más seductores a los que se muestran arrogantes y orgullosos. Hasta aquí la información, soy Carolina Cárdenas y esto fue Noticias Sonora. Siga disfrutando de la programación, hasta la próxima.